Las industrias creativas y las industrias culturales tienen ese poder de, de entregarnos, digamos, el alimento con el cual somos capaces de sostenernos en pie cada día. El libro, la música, el cine o cualquier otra producción cultural finalmente nos comunica con nosotros mismos y nos da la posibilidad de desarrollar lo que somos. La cultura y la creatividad eh, aporta, pueden aportar la paz en Colombia en la medida en que en la cultura y la creatividad está la libertad de expresión, la diversidad de, de las identidades de nuestro pueblo, de las expresiones de nuestro pueblo, eh, y adicionalmente la tolerancia, que creo que es una de las cosas más significativas que el arte, la cultura y la creatividad aportan a una sociedad como la nuestra. Para nosotros, eh, que llevamos ya casi 10 años haciendo un seguimiento juicioso de la evolución de las industrias culturales, vemos cómo se refleja... Eh, Patentemente sobre la industria y sobre la economía nacional. Las industrias culturales pesan el 1,57% sobre el PIB, lo cual supera a actividades como el cultivo de café o la explotación minera del carbón. Entonces, cada vez vemos cómo el aporte de, este, de estos renglones son, son decisivos y son relevantes para nuestra economía. Un elemento trascendental en la cultura son las comunicaciones. Y en este orden de ideas, el Ministerio de Cultura de Colombia viene trabajando, apoyando procesos culturales de emisoras comunitarias, colectivos de comunicación, colectivos digitales que están aportando mucho a la cultura. Y a través de esos contenidos, entonces seguramente el mundo se va a dar cuenta de esa gran diversidad, de esa gran riqueza cultural que tiene nuestro país. La Convención de 2005 aporta a Colombia una serie de medidas de políticas que contribuyen a estimular la producción cultural. Es la que garantiza una instancia de revisión, de supervisión, de, de mirada permanente del de acceso a los canales de circulación, de distribución eh, de todos los bienes y servicios culturales y de todos los agentes involucrados en, en la cultura. Entonces es, es muy importante y aporta ese marco de, de control y de seguimiento. Después de este taller espero que podamos contar con las herramientas suficientes para presentar un estado del arte de las industrias culturales en Colombia y que podamos también ofrecerle internamente al país una herramienta de consulta y de, y de referencia para, para sus propios procesos y sus propios análisis. Y así digamos, conforme se vaya a, so, ayudando y a crecer esta industria de la música, que asimismo crecerá la del cine y las otras artes al mismo tiempo, pues crecen una cantidad de empleos y la gente que está metida en esto pues está puesta su cabeza y su espíritu en crear, en, en generar como cultura. Entonces creo que esa es como la, la apuesta más importante que tiene que hacer el país hoy y es cambiar, digamos, la idea de, de la guerra, de las armas por, por los instrumentos y por la creación. Tenemos un camino por delante, hay sectores que tienen marcos legislativos súper claros, hay otros que no. Hay sectores más organizados de las industrias culturales, por ejemplo el cine, hay otros que así sean muy ricos en contenidos, en sus marcos legislativos y estructuras administrativas no son tan organizados. Entonces yo creo que, que Colombia en, en, en el concierto de, 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 del informe mundial de políticas culturales vinculadas a la convención va a aportar eso, lo que, hace, lo que puede hacer un país en desarrollo y en este caso un país en conflicto para aprovechar su cultura.